contando los votos. Licenciada, ¿qué tenemos aquí hoy en la Junta Electoral Municipal de Castillo? Y la candidata Mildred Sánchez se dirigió a la Junta Electoral de Castillo para pedir una revisión de acta. Le pedimos una instancia donde solicitara la revisión, pues ella la trajo y así la realizamos. Hoy, esto lo hicimos ayer, entonces hoy llamamos a los delegados para que nos ayudaran a validar ya esas actas. Ahí en una de esas actas apareció realmente que al digitar, porque faltaron votos, 10 votos, pero en la acta manuscrita está, o sea que no hay ningún problema porque eso se está resolviendo. Llamamos a la Junta Electoral de Santo Domingo y nos dijo que mediante un formulario de modificación la máster podía realizar ese proceso. Entonces estamos en eso, esperando que la máster ya termine para darle el último boletín a ella ya con la modificación de sus datos. O sea que ha habido algún... No, a este momento no ha habido ninguna dificultad. Nosotros estamos en toda la disposición de resolver cualquier situación que aquí se presente, con cualquier cantidad. ¿El nombre tuyo cuál es? Iberice Burgos, presidente de la Junta Electoral de Castillo.